O Comité de Folgas das Ambulancias reuniuse esta mañá co alcalde co objetivo de transmitir as deficiencias que existen neste servizo na comarca de Pontevedra. Os traballadores piden un incremento do número de ambulancias, o aumento de horas na de Marín, que actualmente só traballa 16, e un vehículo medicalizado no Sanlés, que actualmente non ten ningún. Ademais, denuncian que levan 3 anos sen convenio colectivo, e dicir, sen que os seus salarios se actualicen. Levamos 3 anos sin convenio, con unha folga xa de bastantes días, o día 20 empeza a indefinida. A Consellería parece que despertou, debe ser pola próxima aparición das eleccións, pero prometen, din que sí, que o van a contemplar, pero non concreta o que. Non, non queremos negociar coa Consellería o convenio, pero o que é certo é, non pode seguir a perdas un concurso, porque además significa que ao mismo tempo o concurso, o servicio público, que é fundamental, porque aparte de traballadores de ambulancias, os traballadores tamén son clientes deste servicio, que non ten un familiar que forra nunha ambulancia, non? Este xoves o Comité de Folgas ten unha reunión coa patronal. En ela esperan ter propostas concretas para empezar a negociar. Propuestas concretas con respecto a dinero para poder empezar a negociar. Hablaba en un momento de suspender o de apartar un poco el conflicto laboral que tenemos en este momento. Le hemos dejado muy claro que mientras que no tengamos un convenio firmado del sector, la huelga no se va a suspender. Vale, así que más o menos esa es la problemática de la infraestructura con respecto a la dotación de servicios que tenemos en toda la zona y lo más importante que la huelga en este momento está abarcando el tema del convenio colectivo. De non haber ningún tipo de solución, o día 20 de marzo entraría en un conflicto de forma indefinida. Desde nuestro punto de vista, rogamos y esperamos todos que no lleguemos al día 20. Pero ya lo dijimos eso antes de empezar, el día 31, que tuvimos la concentración aquí en el provincial presentando lo que iba a ser la huelga, ya rogábamos que la administración pública tomara las cartas en el asunto para no llegar a una huelga indefinida, que no la queremos nadie, pero no podemos estar sin convenio. O alcalde aseguró que dende o concello intentará levar a cabo unha moción para facer presión ante unha situación que, segundo él, é extrema.